Rafa, buenas tardes también para ti. Es un muchacho joven, joven, que a pesar que ha tenido bagaje en su torneo sub-20, es un muchacho que le estamos dando las herramientas necesarias para el día que esté. Yo siempre he dicho, por eso cuando a mí me han dicho aquí que es que Gamero ha puesto jugadores en Millonarios del fútbol base por necesidad. No, yo no lo he puesto por necesidad. Lo he puesto porque le he visto condiciones. Y a Prilla tiene condiciones, pero lo estamos adecuando a lo que es un lateral izquierdo en Millonarios. Lo estamos adecuando a muchos movimientos que nosotros queremos que los haga. Entonces, hoy va a la concentración. A veces al jugador hasta eso hay que enseñarle. En una concentración de un equipo profesional, nunca lo he estado. A lo mejor mañana de pronto o sale de suplente o no sale de suplente. Pero es llevarlo a una concentración, es ir enseñando lo que es la institución en un hotel, todo eso hay que enseñarle al jugador. No es decir, venga, juega usted sin saber de dónde viene, no. Lo estamos analizando bien, lo estamos llevando bien y mañana va a estar en el camerino. Si va de suplente, va a estar calentando en el medio de su hinchada. Si no va de suplente, va a estar en el estadio, va a estar en el camerino viviendo, porque la vivienda, la vive. A veces el jugador tiene que vivir cosas diferentes a lo que viene haciendo. Y cuando entra, entra seguro. Y nosotros queremos esto con él.